Muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar el avance, el capítulo final de ese Guayaki no Senko-san. Por fin ya se acaba el día. Ya no tengo que comentar más ya de aquí. Así que hoy martes será todo lo último que comentaré. Porque como dije, o se me acabó el jueves pasado, así que ya no hay más. No, 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 miento. Hay de la nueva temporada, pero... Bueno, a ver, la nueva temporada en 2 semanas aún. Y si no se ve nada, que lo veré. Juro que lo veré. ¿Qué más? Ah, sí, que todavía falta. Mierda, tendría que comentar. Me aseguro yo, Carolan, por cierto, Carolan, tú eres de ahí. Ah, verga, tengo que comentar Carolan, tú eres de ahí. ¿Por qué? Vale, en fin. Antes de que me vaya a ramar. Carolan, tú eres de ahí, es que va a haber una segunda temporada, Carolan, tú eres de ahí, así que, genial. ¿Qué más? He oído, no sé si es cierto, hay rumores de que va a haber una segunda temporada de ¿cómo se llama? De... Claro, entonces, coño, joder, me trago más normal. En fin, pues eso. Que también tengo que comentarlo, que me olvidé ir pensando ya he terminado. No, falta con... Claro, entonces me falta un... Joder. En fin, ¿qué más? Yo que sí, también tengo que comentar lo del viernes, no había nada, la verdad. Fury Basket, vale. El sábado, Kimetsu no Yaiba. Y... Con otro mal, no tengo ni idea. Es que no tengo ni idea, sé que van a ser 13. También tengo que comentarlo también, por cierto, es que todavía no he acabado. Genial. Me encanta cuando digo terminar y no termino. El domingo, pues ya sabéis que no toca con el Magmel. Y... Fighting On y ya está. Y así hasta que empieza la temporada de verano. Que no veo como aún mente. Que lo veré. En fin, pues me dejo enrollar y ya comencemos con ese Guayaki. Cojones, que estéis emocionados. Lo sé, ya va a acabar. Va a ser muy triste. Encima esta imagen, pues joder, me da más ganas de pegarme un tiro en la cabeza. En fin, por el Nakano-kun, que llegó temprano de la agenda por el contacto de la compañía y regresó de su regreso a casa. Lo que estaba esperando para él que regresó era una habitación vacía, con su teléfono celular que dejé atrás y no a Senko. Nakano, que está buscando a Senko, desesperadamente con palabras del cielo nocturno diciendo, podría suceder algo malo. Claro, lo que le dijo la otra diosa, la otra semidiosa, la que ha vivido más de miles de años. He dicho que algo malo podría pasar, y pues sí. O a su padre, o era Senko. Dicho y hecho. A ver lo que era Senko. Me recordaba que en el último capítulo, Senko se había ido, había hecho un saque para que probase y todo. En fin, acá no se va a casa, o a su casa natal, bueno, a su lugar natal, o a su padre. Su madre era... Le había cagado, me había dicho que estaba en el hospital y pensaba que Nakano era grave, vuelve y luego, o sea, va y luego se dice que se había roto un hueso, no sé, de tanto beber y en plan de rinica. En fin, Nakano estaba reventado por el trabajo y todo, bueno, más que tenía vacaciones, en fin. Aquí estamos viendo aquí a Senko que está feliz. No sé por qué, no sé si es sonrisa verdad o no. ¡Nya! No voy a extrañar eso, ¿eh? Aquí la vecina que también está preocupada porque también ella la vio que se fue Senko y pensaba que se iba por ahí, pero al final como que no vuelve. Aquí estamos viendo a Semidiosa, aquí estamos viendo a Shiro con Senko juntas, parece total que está hablando con ella. Nakano sigue pensativo, preocupado ahí por Senko, aquí lo vemos en la calle, Senko a Nakano, no sé por qué. Pues se ve como un poco nervioso, no sé. What happening in there, no sé qué pasa ahí. Brada. En fin, vamos a ver. ¿No? Aquí está. No, aquí está. Vale. Ajá, te gané. Vale, disfrutad.
No mames, que está llorando la cana. O es la lluvia o está llorando las dos. No lo sé, yo no tengo claro. Ahora mismo no tengo claro. En fin. Estamos viendo aquí que Nakano no salió a la calle a correr a buscar a Senko. Y está hablando con el compañero y en plan, me imagino que habrá que llorar en plan de cállate, pe, es de puto. Y estamos viendo a la madre de Nakano. La vecina, la esa corriéndose corriendo. Aquí estamos viendo que está viendo el anime este que le gustaba. Bueno, que supuestamente era el cosplay de Senko. Vivías aquí feliz, abuelo Senko. Aquí estamos viendo a Shiro con Senko. Es el anime igual. Estamos viendo dónde estaba el portal. A lo mejor estaba nervioso, si no nos conecta la lluvia. O a lo mejor era que está cansado de correr. Puede ser. Estamos viendo que ha llegado aquí. Ah, es lluvia, vale. No sé, está llorando fuerte. Bueno, a lo mejor está llorando y no está tapando la lluvia. Me está viendo aquí a Nakano gritar al cielo. Y la hoja. Lo que había prometido ver con Senko, la caída de la primavera, las hojas del Sakura. Fuck. ¿La caída o...? No, el florecer nunca más. No me acuerdo que dijo. Creo que era el florecer, en fin. Va a ser un capítulo muy triste que va a jugar con estas emociones muy fuertemente. O sea, lo más seguro que cae bien, pero va a jugar con estas emociones. Así que nada más, yo aquí lo dejo. Ale, hasta la próxima. ななちゃん。